Vaya un cariñoso saludo a nuestros amigos de Enlace México. Isabela, te tengo muy buenas noticias. Los nevadenses acabamos de escuchar de boca del gobernador Steve Sisolak la mejor noticia que no hemos escuchado en meses. Esto es que a partir del 1 de mayo, las restricciones de COVID-19 como la sana distancia van a ser cosa del pasado. Más aún, el 1 de junio, todas las restricciones del COVID-19, con excepción de una, que es el uso de la mascarilla, van a ser también cosa de ayer. Esto es muy buena noticia, como tú comprenderás, para los hombres que tienen un restaurante y que han usado comida para llevar solamente, precisamente por esas restricciones. Quitado eso, vamos a volver a la nueva normalidad. Esto quiere decir que el alto índice de vacunaciones y el bajo índice de muertes nos indican que vamos por buen camino. La noticia de que a última hora estamos recibiendo de que la CONCACAF va a tener su final de la Copa de Oro justamente aquí en Las Vegas el 1 de agosto en el magnífico, flamante estadio con capacidad para 65,000 personas. Me refiero al Allegiant Stadium. Eso quiere decir que junto con Alejandro Fernández el 15 de septiembre celebrando el grito de independencia y que, por cierto, va a ayudar a colaborar con estos jóvenes Dreamers con parte de esos boletos, nos hace pensar de que los mexicanos estamos aquí, los hispanos, todo mundo luchando para lograr un futuro mejor. Estas son buenas noticias que queremos compartirlas contigo, Isabela. Un saludo muy cariñoso. Este es mi reporte desde Las Vegas, Fermín Ramírez, para Enlace México.